Ladybug contra Cat Noir. Muchos pensarán que me estoy quedando sin ideas al subir un video con un tema tan exprimido cuando lo buscas en YouTube. Pero antes de que salgas de este video por creer que será monótono, déjame mencionarte una cosa. Cuando buscas en YouTube esta temática, te percatarás que hay una cierta cantidad de ellos que implican lo que voy a denotar en este video. Pero este versus no es un rap o quién tiene más calidad como personaje. Estoy hablando de un combate de forma deliberada, escenas entretenidas que pasamos disfrutando cuando esporádica y circunstancialmente el dúo se ve en un combate debido a una víctima acumatizada, por lo que pasamos por alto el formularnos la pregunta de ¿cómo sería un combate entre Ladybug y Cat Noir? Por lo tanto, aquí estoy para responder a esa pregunta que pocos hicieron, pero que se necesita saber. Y qué mejor comienzo de año que un versus como este. Muy buenas damas y caballeros, soy Pepe y esto es Ladybug contra Cat Noir. ¿Quién ganaría en un combate? ¡Empecemos! Antes de proceder con los aspectos en los que el dúo sobrelleva, debo avisar que no se tocarán los mismos aspectos que denoté en versos anteriores, en los que estos personajes aparecieron en tales videos, por lo que recopilé aspectos claves que se debe de tener en cuenta en una pelea para personajes de ese calibre, por lo que ahora sí, podemos proceder adecuadamente. Un traje no solo debe usarse para llamar la atención de los criminales, sino también es un apoyo para evitar ciertos percances que aparecen en ciertas situaciones, por lo cual se evaluará el traje de los protas, porque sí, cada traje de un Miraculous es totalmente diferente. Ya iremos a eso. Se desconoce la procedencia o la composición de la tela de sus trajes. Sin embargo, a lo largo de la serie se ha revelado que los trajes traen consigo sus propias ventajas al usarlo, como lo son las armas, los atributos y una contextura en su cuerpo más notoria, lo cual, dado en el caso de Ladybug, su traje se le podría atribuir al nivel con el de muchos más, por lo único que se sabe de este traje es que es un poco más pesado que el de Cat Noir. Cat Noir, por otra parte, su traje es de la misma composición, pero más ligero, lo que en sí le permite una mejor movilidad, permitiendo ofrecer una mejor movilidad en sí cuando se trata de distraer a una víctima acumatizada. No solamente sirve para eso, sino también aprovecharlo para ofrecer apoyo a su compañera cuando se encuentra en aprietos. Y para rematar, Adrien luce inofensivo y superficialmente de esta forma, pero cuando opta por su papel de Cat Noir, su contextura física mejora notoriamente. Lo mismo pasó con Lady Noir, proporcionándole una figura más femenina. El veredicto de esta ronda es que Cat Noir gana un punto por esas únicas ventajas que conocemos del traje cuando se revelaron, misma por la que el traje de Ladybug se podría decir que aún tiene sus características ocultas que le permitieron a Cat Noir ganar esta ronda. Y también se preguntarán, pues ¿cómo sé estos datos? Si nos dirigimos al episodio de Reflectos, en algún punto Lady Noir admite que el traje de Cat Noir es menos pesado. Es más, mírenlo por ustedes mismos. Y yo admito que me gusta mucho usar tu disfraz. Pesa menos que el mío. Este campo no lo quiero inclinar a un sentido atlético, sino en el sentido cuánto persisten ante las adversidades mismas que una víctima acumatizada puede generar dependiendo de su poder, y veremos el nivel de este para verificar si en un duelo quién ganaría más ventaja. Ladybug se ha caracterizado por ser aquella que captura y purifica Akumas, librándolos del mal en su esencia, todos ellos viniendo de víctimas que alguna vez resultaron ser un peligro total para Francia. Si se trata de pelear contra una víctima akumatizada en la que requiera la ayuda de Cat Noir, en múltiples ocasiones Ladybug termina persistiendo hasta el final de los episodios, al tener en cuenta que ella tiene en mente de que tarde o temprano sería vencida por el villano, cosa que en esos lapsos de tiempo en el que se oculta suele investigar a la víctima en sí, como lo fue en Pichalador, al ser una persona cuyo desconocimiento total de esta la llevó a investigar interrogando a Jagged Stone. Pero sí, Ladybug no puede vencer a un villano sola por un inmenso poder y lo agresivos y salvajes que terminan siendo, cosa que eso la lleva a esquivar sus golpes y evaluarlos en el proceso. Gran parte de las veces necesita la ayuda de Cat, porque sin él termina siendo víctima de ellos, como ser inmortalizada en una bola disco, casi ser pixelada o casi perder el amor de su vida. Cat Noir, por otra parte, pasa lo mismo, solo que la única diferencia es que él es muy impulsivo y algunas veces temerario, intrépido por ese exceso de confianza cuando no le importa el quién, sino el cómo derrotarlo. Y ahí está el problema con Cat, es lo contrario a Ladybug. Además de irónicamente simbolizar el significado del manto de la especie que porta, un poco mayor de las veces, Cat termina siendo víctima de los villanos, cosa que al portar un traje superior al de Ladybug, ¿por qué en algunas veces termina cayendo? Pues su mentalidad. Este factor entorpece los pasos de Cat, dato que mencioné en un video en el que Cat suele ser nerfeado naturalmente por la circunstancia que vive, tanto que cuando vimos la desaparición de ese mal, vimos efímeramente un Cat Noir totalmente nuevo y mejorado en su persona, lo que claro justifica la razón por la que se convirtió en esclavo de Presencia Fragancia, mostrar una maliciosa faceta, incluso mostrar la peor versión de sí al tener miedo de literalmente todo.
Así que, hipotéticamente, si un combate entre estos iniciara, y dicho combate iniciaría con Ladybug presionando, ya sea con un combate cuerpo a cuerpo o lanzando rocas o escombros a él, tarde o temprano Kat cedería porque sus pensamientos en esa escena dominarían su juicio, haciendo que quedara totalmente acorralado por cómo Ladybug tuvo en cuenta esa debilidad en él con solo saber su estado mental. Así que el veredicto sería que Ladybug gana esta ronda debido a que, aparte de saber presionar, deja a un lado sus problemas y se centra en el problema real, cosa que ya hablaremos de eso más adelante. Definamos astucia. Este término se torna más a la habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo. También cabe añadir que la astucia que Ladybug y Catman suele emplear está más ligada a una ofensiva y defensiva, misma por la que denotaré este concepto en los personajes, evaluando así su dominio de esta característica habilidad que casi todo héroe tiene. Primeramente, Ladybug siempre se muestra muy defensiva ante un nuevo villano, por lo que primero es resistir para adquirir suficiente información indirecta para luego realizar una ofensiva que termina derrotándolo. Claro que en muchas situaciones episódicas como esas, pero si hablamos de un solo encuentro contra un villano, tal es el caso del coleccionista, cabría decir que lo mismo pasa en cuestión, solo que la victoria de estos termina siendo pírrica. Si se trata de un villano que prefiere atacar en distancia o a base de una manipulación, ahí la cosa se dificulta un poco más para ella, sabiendo que tiene que investigar más para dar con su paradero. Bueno, en algunos casos. En el caso de Prime Queen, Ladybug sabía muy bien que ir hacia la villana tomaría una eternidad, más aún cuando tuvo a Alia de rehén, razón por la que optó en manipularla psicológicamente para que cayera en la trampa de ellos para ser derrotada. A lo que quiero llegar es que cuando surge un nuevo villano akumatizado, Ladybug siempre va a hallar una manera de derrotarlo. ¿Por qué lo digo? Porque Ladybug no se conforma en trazar una línea predeterminada, la cual termina prediciéndose con el tiempo. En vez de eso, cuando surge un nuevo villano, Ladybug en el escenario relativamente correcto llega a vencerlo de manera creativa e innovadora. Incluso hemos de recordar que en dos ocasiones no utilizó la violencia para derrotar a uno, si mi memoria no me falla, claro. Hay que ser francos, la sutileza nunca fue el fuerte de Kat Noir, porque la gran mayoría de las veces, si bien puedo dar por terminado este campo en Kat, pues lo haría, pero hay que dar énfasis a este defecto para que concuerde con su contienda con Ladybug. Si hablamos de un nivel de astucia bajo y medio, entonces citaría el episodio de Sandman al salvar a Ladybug de su pesadilla y del villano, y Miracle Queen al ejecutar un movimiento clave que decretó la derrota de Chloe, en ese orden por supuesto, ya que si nos aventuramos en todos los episodios, Kat Noir termina metiendo la pata en muchas ocasiones, en algunos casos terminarse nerfeado en situaciones cuando lo ameritaban. Si hablamos en el sentido de un movimiento defensivo, es experto en hacer tiempo moviéndose como todo un gimnasta profesional, logrando en muchas ocasiones irritar al villano. Pero si hablamos de una ofensiva, Kat no destaca mucho si lo hace en solitario. Un digno ejemplo de ello sería cuando trató de rescatar a Mari de los altos tallos que la Akuma hizo crecer cuando Tom fue akumatizado, cosa que Kat fue derrotado sin tener en cuenta datos y fundamentos esenciales sobre el oponente, ya que razonar con el ni siquiera funciona porque raro es el akumatizado que se digna en razonar. Si hablamos de un combate, el escenario sería más que importante para que Ladybug pudiera inmovilizar a Kat, o tal vez no, con solo poder predecir su impulsividad, lo que claro, eso determinaría una rápida victoria, así que como veredicto, Ladybug gana una vez más esta ronda. La determinación es una fuerza que nos permite afrontar difíciles situaciones, o en simples palabras, nunca rendirse si jugaste Undertale. Desde mi punto de vista subjetivo, este rasgo, que cualquier personaje lo tenga, lo vuelve un grandioso personaje. Aunque sea de vital importancia a este rasgo, el valor del puntaje de este campo será siendo el mismo. Ladybug ha estado siempre acostumbrada en ganar contra villanos de formas distintas que ella prueba mediante las circunstancias, cosa que eso no le permite descubrir de cierto modo el sabor de la derrota, y esto se debe a que Ladybug detesta perder cuando se ve a que está a punto de experimentar esa sensación al mantener la promesa de vencer a Shadow Moth, cargando con ese peso para librarse al derrotarlo, y se pudo ver bien la cara de terror en ella en el momento en que Shadow Noir descubrió su identidad siendo derrotada. Ella no mostró determinación, sino persistencia en recurrir en un plan de emergencia. Aunque sea como tercera vez que lo mencione, Ladybug en aquel final de tercera temporada se rindió de por sí, mostrándose muy negativa ante la situación a la que no podría lidiar, y más aún tras saber que todo París estaría controlada por no poder llamar algún tipo de refuerzo. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque verán, de poco a poco nos hemos percatado que Ladybug empezó a entorpecerse debido a que arrastró sus problemas de su vida civil a su papel heroico, lo que causó repercusiones psicológicas que incluso provocó una múltiple akumatización, no hasta dejarse ayudar al revés revelar su identidad a Alia, así que su promesa y al arrastrar sus problemas a su papel heroico casi provocó un colapso de estrés, evitando cometer una imprudencia más.
Cat, por otra parte, demuestra todo lo contrario, aunque no lo crean. Para empezar, vivió recluido en su hogar toda su infancia y niñez. Su mamá desapareció, su padre se volvió distante, su única amiga fue Chloe. Y para rematar, sufrir la desdicha que su padre hirió bastante gente con su poder. Podrán golpearlo, derribarlo, incluso hechizarlo, pero nunca se sentirá mal por ello porque al final siempre se levanta. ¿Por qué ocurre esto en el personaje? Wang no se equivocó al ver que a Adrien le gratifica bastante ayudar a una persona. Esto lo demuestra cuando, en lugar de reprocharle a Chloe el mal uso del Miraculous de la beca, la alienta a devolverlo, o como atender víctimas afectadas por los Akumas siendo de psicólogo en prevención de riesgos, demostrando que no hay necesidad de tener una capa para ser un héroe cuando los actos son los que definen a uno. Es cuestión de darse cuenta que Cat Noir siempre demuestra ser optimista y en algunas ocasiones realista ante las situaciones duras de superar, como la vez que fue clave para que Ladybug no se desmoronara como personaje al sucumbir a una desesperación con un toque de autocompasión. Ahora bien, ¿dónde nace todo esto? Ya sabemos que le es muy gratificante poder salvar a los indefensos. Sin embargo, lo que lo impulsa a ser alguien muy determinado es su empatía también. Él no ha demostrado rencor a una persona, pero si se trata de defender a un amigo o amiga, él velará por ello. Bueno, no tanto, pero hallará un modo de intervenir sin llamar la atención. Así que, si Ladybug derribara una y otra vez a Cat Noir, este se levantaría por mucho que lo haga, llegando a un punto en que Ladybug logre molestarle un poco al ver esa cualidad en ella, el saber que ella detesta perder, haciendo longeva e incierta la pelea, por lo que Cat Noir gana un punto en esta ronda. Cada uno es experimentado a su manera, dada la manera que han vivido sus vidas. Se sabe que ellos han sido mayormente partícipes de ataques duales en las que dejan fuera de combate a un villano. Sin embargo, al ser un equipo, cada uno debió crecer a su manera para ser lo que son ahora. Aunque lo haya dicho por una segunda vez. En algo que sí es experta, Ladybug, es ser observadora a través de su forma civil, en lo que respecta mucho reclutar a alguien para un apoyo en su equipo. Por ende, una ayuda siempre le será de agradecimiento. Aunque este recurso tiene sus repercusiones, Ladybug anteriormente fue muy cuidadosa en entregar prodigios, y en caso de que las identidades de los que ha conferido un Miraculous nunca más vuelven a ser partícipes de sus contiendas con villanos. Otra habilidad adherida a su yo civil es poder fabricar mecanismos que puedan proteger su identidad. Básicamente, hace lo que puede con lo que tiene, por lo que esconder la caja de tal forma fue lo más prudente que hizo. Pero ya, Ladybug se ha destacado por ser meramente independiente cuando la ausencia de Cat Noir es notoria, por lo que ya fuimos testigos de cómo suele derrotar a un villano cuando no tiene a Cat cerca, pero no quita de lado que termina siendo importante para enfrentar, y eso se demostró en Ephemeral o en Chameleon. Pero sí, ella es humana, y una de nuestras peculiares características es poder recordar a detalle sobre una adversidad o cosa para superarla. Al enfrentarse a villanos repollos, cuyo objetivo del episodio era dar un determinado desarrollo a un personaje principal o secundario, termina derrotándolos. El caso de Cat Noir, ya sea de que sea Adrien o no, él es un erudito. Por favor, él es políglota, experto en artes de combate como el Kung Fu Esgrima y algunos cursos más que desconocemos. A pesar de poder dominar todas estas artes, él suele desaprovecharlas cuando opta por su papel de Cat Noir, pero hay algunas que otras veces que demuestra sus dotes cuando realmente necesita aplicarlos. Aunque sí, hay que aceptar que con tropiezos que Cat realiza, pasa desapercibido, haciendo que su padre incluso no sospeche de él, igual que Ladybug al conocer bien a su amado con la obsesiva que demuestra ser. Al igual que Ladybug, Cat Noir tiene almacenado todas sus batallas contra los akumatizados, misma por la que sabe muy bien aprovechar esa ventaja que su mente le otorga, pudiendo derrotar a algunos con esa astucia a algunos akumatizados en el día de los héroes. Aquí ambos ganan un punto por ser un equipo en el que la mayoría de las batallas salen victoriosos, y aunque son repelidos, tienen la tendencia de trabajar bien en equipo, pudiendo prevalecer en una dura batalla contra un villano al que no se le debe de tomar a la ligera, misma por la que ambos empataron en esta ronda. No, todavía no hemos llegado a la conclusión, y no hemos determinado un ganador en este encuentro, cosa que en base a estos datos, el resultado de esta batalla sería uno. Con la composición del traje cuya ventaja tiene Cat Noir, con una resistencia y astucia más trabajada por parte de Ladybug, la determinación que adquirió Cat y la experiencia que tienen ambos en el campo de batalla, sería así esta batalla.
Así que si de un entorno natural como lo es un páramo sería el encuentro, al ser un combate amistoso y al mismo tiempo serio, Cat Noir sería el primero en dar el primer paso, haciendo que Ladybug pudiera contrarrestar y soportar la presión que Cat ejercería sobre ella. Aunque Ladybug conocía a su compañero, ella sabía que Cat en muchas ocasiones puede llegar a ser impredecible, por lo tanto, debía aprender a predecir lo impredecible en Cat. Una pequeña ventaja que Cat tenía era la agilidad que su traje mismo le proporcionaba, pudiendo evitar el frenesí de Ladybug al lanzarle algunos objetos que un determinado entorno ofrece. Del mismo modo que Cat se vería obligado a retroceder en esquivar el lanzamiento mientras que Ladybug vería un punto vulnerable en él que ella pudiera atacar. Cat empezaría a cansarse, por lo que normalmente se acercaría a ella mientras esquivaba ciertos objetos que lo lastimaría para luego activar su cataclismo, provocando una caída en sí que Ladybug evitaría con su yo-yo. Cat tendría 5 minutos en ese entonces, por lo que no dudaría en hacer cansar a Ladybug, pero ella haría lo único que sería esquivar con saltos, pero Cat usaría el largo de su bastón para reducir su espacio, llegando al punto de ser golpeada y repelida en el acto, provocando que Cat se aproximara hacia ella a terminar el combate. Ladybug se levantaría en ese entonces. La batalla era reñida, y el siguiente movimiento determinaría la victoria de cualquiera de ellos, por lo que Cat Noir y Ladybug, al no encontrar nada con qué usar ofensivamente, se aproximan entre sí, sprintando uno directo al otro en emplear un combate fluido en el que Cat esta vez usaría conocimiento de las artes marciales que ha aprendido, mientras que Ladybug se defiende de ellas teniendo mínimamente la oportunidad de atacar, haciendo que Cat bloqueara esas chances, llegando al punto en que ellos se golpearan al rostro al mismo tiempo el uno contra el otro. En esa posición de ataque, Cat con sus últimas fuerzas aprovecharía en ejecutar un movimiento en derribar reteniendo a Ladybug boca arriba, pero el tiempo a Cat se le acabó, volviendo a su forma civil para así ser retenido por Ladybug aprovechando de esa efímera ventaja. O la contienda simplemente pudo haber terminado con una lata de spray al tirarla al suelo y se cayera y ya está derrotado. O puede ser eso también. En conclusión, pues esta sería mi versión de un combate de Ladybug contra Cat Noir. Y la verdad, los resultados suelen variar si decides ponerlos en un combate cuerpo a cuerpo, en un entorno muy diferente a lo que ellos están acostumbrados. Ladybug y Cat Noir, estos dos tienen dotes muy diferentes del otro, y eso los hace únicos como personajes, lo cual es irónico si sabemos el simbolismo de sus papeles en culturas orientales. Pero si en algún punto de la historia hacen que Ladybug y Cat Noir lucharan por una razón muy seria, creo yo que sería un acontecimiento que no me lo tomaría a la ligera. Pero bueno, esto fue todo de mi parte, y si llegaste hasta esta parte del video, créeme que agradecería mucho que me apoyaras con un like y suscripción. Soy Pepe Deadman y nos veremos en un próximo video. ¡Cuídense!